Hola amigos del ambiente musical, les saluda su amiga Ludina Montenegro desde la ciudad de Houston, Texas, cuna de los inmortales de la época de oro de los años 70 y 80. Y estamos en estos momentos aquí con el creador del grupo Tropical Vallarta, con el señor Juan José García, mejor conocido en el ambiente musical como Juan Vallarta. Hola señor, mucho gusto en conocerlo en persona. Mucho gusto. Gracias por abrirme las puertas de su casa y permitirme una pequeña entrevista para su público y fan que quieren saber sobre todos los inmortales de la época de oro. Claro, primeramente que nada quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí contigo, a través de tus cámaras. Darte las gracias a ti por darme la oportunidad de esta entrevista. Y darle a saber a todo aquel público que pues conoció a Tropical Vallarta en aquellos años, qué ha sido de mi vida y qué sé yo, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que yo tengo interés en saber, porque oí que usted incursionó desde muy niño, ¿a qué edad le gustó a usted el ambiente musical? Sáquenme de dudas acerca de que usted desde los 10 años empezó con esto. Bueno, mira, yo más bien desde la edad como de... Que yo bien recuerde, 6, 7 años ya agarraba el tenedor y la cuchara. Wow. Y empezaba acá y luego empecé a agarrar cubetas y yo mismo hacía mis baterías. Y para la edad de 10 años anduve en un grupo rock and rollero allá en el Valle, en Brownsville, Texas. Y pues eso, ya vengo de gente así, ¿verdad? De cantantes y de este ambiente, ¿verdad? Pero en sí, ¿a qué edad ya incursionó profesionalmente? Profesional, sí. ¿Cuál fue su primer grupo? En Houston, cuando me vine para acá a los 17 años, me acuerdo muy bien que fui una vez, acababa de llegar Renacimiento, 74, de una gira y fui a verlos al Club Selva en el centro. Fue la primera vez que fui, que escuché yo cumbias y como yo ya traía esa musiquita por dentro, rock and roller, lo que tú quieras, entonces los escuché y me gustó. Y por ahí dije, yo voy a formar un grupo como ese. Y pues lo hice, a los 3, 4 meses ya andaba buscando muchachos y encontré muy buenos muchachos y todo, y empecé a formar el Tropical Vallarta. Ensayamos mucho, muy duro. Que ensayamos 7 días por semana, por 3 meses, sin parar, y como a los 6 meses ya estábamos grabando el primer LP. ¿El tema de ese LP cuál fue? Dos lindas regiones. Fue un sencillo, ¿verdad? El sencillo fue Mi Primer Amor, una inspiración de un servidor, balada muy bonita que pues también sonó bastante. Y luego ya pues el contrato con el señor Gastón Ponce Castellanos y pues tuve la oportunidad de grabar el primer LP que se intituló Aún Sigo Enamorado. Dos Lindas Regiones. Ok, y el segundo tema, cuénteme de ese LP. El segundo LP se intituló Ya No Lloro. Otra inspiración de un servidor. Y si digo inspiración es porque en aquel entonces traíamos mucha energía por dentro nosotros y todos componíamos, todos hacíamos los arreglos musicales. En otras palabras, todo lo que hicimos fue música de nosotros, tanto la música como la letra, y es por eso que nos empezamos a dar a conocer, porque todo era original y Ya No Lloro fue un pegue bastante bueno y ahí nos arrancamos. Lo cual superó el tercer LP con el tema Adiós a mi Pueblo, ¿verdad? Adiós a mi Pueblo nos abrió las puertas, gracias a Dios. Anduvimos en giras y todo, y pues empezamos muy bien, empezó a florecer todo muy, muy bonito, muy bonito. Y ese LP también, todo el LP, excepto una canción nada más, pero todo lo demás fueron composición. Éxitos y composiciones de unos servidores. ¿Qué me cuenta del cuarto LP? Del cuarto LP, otra inspiración de un servidor titulado Aún Sigo Enamorado. ¿En qué se basó para ese tema? Yo siempre mis inspiraciones han sido por mis ex, o novias o ex, siempre las mujeres me motivaron. ¿Han sido sus musas? Sí, la verdad que sí. El quinto LP hubo una canción que marcó su vida, ¿verdad? El quinto y último LP.
marcó su vida una canción en especial, la que le abrió las puertas de la televisión, ¿verdad? Sí, sí. Yo escuché algo de eso y yo vengo un poco intrigada porque digo, wow, ¿cómo que marcó su...? Por ser el nombre de una mujer también, el tema Mercedes, ¿verdad? Esa Mercedes sí no fue composición de uno, ¿verdad? Pero lo que pasa es que del ritmo que se había creado el Tropical Vallarta fue un cambio mucho muy distinto, que fue ritmo vallenato. Entonces mucha raza me decía, estás loco, pues cómo vas a cambiar si ya hiciste esto. Pero yo ya estaba cansado, fastidiado, y dije, no, yo tengo que hacerlo y lo voy a hacer. Entonces, de que se me ponga a hacer algo, yo lo hago. Entonces, fue cuando grabé Mercedes, lo grabé en Fort Worth, Texas. Yo saqué el sencillo y todo, y lo repartí en las radios, y como a las 2 semanas empezó a funcionar. Entonces, don Emilio Garza, el de Ramex, que en paz descanse, él mismo fue y pues agarró la primera fila en el George R. Brown Convention Center para escucharme y me dijo, Juan, necesito hablar contigo, dice, tengo esto y esto. Digo, claro que sí. Entonces fui con él a su oficina y me dijo, ¿sabes qué? Grábame todo el LP. Era como un septiembre más o menos, dice, y en noviembre o diciembre yo los tengo en la televisión en la capital de México. ¡Wow! Pero pues no se hizo por problemas, como siempre, que pasen todos los grupos, ¿verdad? El del acordeón con el teclista empezaron acá y... O sea que de ahí empezó a descender ya el grupo. Sí, te voy a decir, fíjate, y es una cosa muy, muy acá, en cual ojalá y que toda la raza que está escuchando que agarren la onda, que no es como uno creía y no es fácil para ser un hombre. Yo en ese entonces del Tropical Vallarta, yo iba a cambiarle el nombre aún, fíjate, todavía, aparte del ritmo, a Juan Vallarta y sus vallenatos, en cual quedaba bien bonito el nombre. Pero cuando yo fui con don Emilio, entonces cuando fue el acordeonista, fueron todos, pues entonces él dijo, bueno, porque yo le iba a cambiar el nombre, dijo, no, dice, te vas a quedar con el nombre Tropical Vallarta, porque ya hiciste el nombre. Ya la gente ya lo... Ya, sí, ¿verdad? Pero a mí yo traía eso, yo mucha fe en mí y todo, ¿verdad? Entonces, pero es muy difícil ya cuando te identifican con un nombre, cambiar de nombre, ¿no? O pues, ¿cómo se te hacía muy fácil? ¿Sabes qué? Yo no sé, es algo que será el don que Dios nos da a cada quien. Uno sabe cuándo, uno mira la luz verde y cuando está la luz verde, dale. Pero es algo que confías en sí mismo. Pero ¿por qué si tenías tanto entusiasmo, tantas ganas? ¿Por qué se separó todo de repente? Porque... ¿Cuántos años? Mira, te voy a decir por qué. Porque mira, todos, y es lo que pasa ahorita con las agrupaciones. Se sale uno de un grupo y salen como 3 más. Entonces lo mismo pasó conmigo. De mí salió el grupo Cartagena. Salió Grupo Bagdad, Bagdad era, yo lo traía conmigo en aquel entonces. Que venía siendo cuántos integrantes de lo que hoy está Bagdad. Todo el mundo que en paz descanse. Era nomás, cuando yo lo saqué de la diligencia era Mundo, el Sopi en la guitarra. Mike Pérez. Sí, José era el baladista y el Pelón, hermano del Mundo, en la batería. Eran los únicos, ya Piña y tú sabes ya, y después entró Gualo conmigo, en el Guiro también, el de Gualo Mendoza, el de Grupo Guarena. Saludos, Gualo Mendoza. Saludos, camarada, aquí estamos, y hasta ahorita él ha sido un amigazo mío que gracias a él me ha animado a volver otra vez, cuando ya me quedo. ¡Te amo, Gualo, te amo! Cuando ya me quiero retirar, hay alguien que me agarra del brazo y me tira para atrás para adentro. Entonces, ahorita hay otra oportunidad, alguien que está interesado, y ahorita estamos, pues ensayando otra vez y sacando, 2 melodías que me han pedido, ¿verdad? Para la marca, no voy a decir, ¿verdad? Sí. Y pues es otra oportunidad. Oye, un comentario que yo quisiera que me sacaras de duda. ¿Qué tan cierto hay que el grupo Bagdad, cuando empezó, traía otro ritmo y después copió algo de ti? Mira, el grupo Bagdad, ellos tocaban en la diligencia. Era un bar chiquillo ahí en la zona Rosa de Matamoros.
Y yo, ahí fui donde fui, y como quien dice, yo lo saqué de allí. Pero ellos tocaban cumbia, que era otro rollo, ¿verdad? Entonces ya conmigo se tuvieron que adaptar a mí al ritmo de Vallarta. Entonces ya hubo problemas después, como siempre, y aquel pues quiso copiar al Vallarta, quedarse con el ritmo y todo. Entonces yo por eso me cansé de batallar y me retiré por 2 años, y luego fue cuando regresé con la onda vallenata. ¿Me entiendes? Y por eso iba a cambiar el nombre, pero don Emilio lo dejó. Y la razón era porque pues iba a llamar Juan Vallarta y sus vallenatos, y luego el del acordeón, él anduvo con la Luz Roja de San Marcos, no, pues si se va a llamar Juan Vallarta y sus vallenatos, pues yo quiero también Pepe Mateo y su acordeón biónico. Entonces el teclista le decía a la Perica, dice, no, pues si es así, entonces se va a llamar Juan Vallarta y sus vallenatos con Pepe Mata y su acordeón biónico y la Perica. Entonces don Emilio, no, párenle, pues ya parece periódico, me va a costar más el periódico que el LP, ¿ves? Entonces váyanse muchachos y arréglense, háblenlo. Y total de que no salimos de acuerdo de nada, y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Y cuántos años ha permanecido retirado de esto? Pues fíjate que pasaron como 25, 28 años más o menos. Wow. Y hasta que volví hace 5 años atrás, volvimos a regrabar, inclusive traigo CD que te lo voy a regalar. Gracias. Y pues ya volví a regrabar todo otra vez, porque esos LPs ya, pues no sé quién se quedaría con los masters y todo eso. ¿Pero qué fue de su vida en todo ese lapso que pues, se mantuvo retirado? Trabajar en la construcción o subcontratista, yo pongo granite, mármol, cosas. ¿Pero no así se sentía así por dentro como sí, que algo le faltaba, un vacío, sí, algo así, un pesar? Claro. Porque pues empezó de muy joven porque tenía un don, y de repente parar todo así como claro que como sí, que le falta algo en su corazón, ¿no? Y yo creo que por eso estoy aquí una vez más, porque es un pedazo de mi vida que me hace sí falta. Y yo el día que yo me vaya de este mundo, yo me quiero ir satisfecho, aunque sea pobre, pero dije, la hice a mi manera. Y esto. Muy bien. Así es. ¿Y qué es lo que lo está motivando otra vez a salir? Pues darse, como te dije, a retomar su carrera nuevamente. Hay amigos que tengo. No, sí, claro, hay amigos que tengo, y como te dije, cuando ya me quiero salir, hay alguien que me estira para atrás, y digo yo, bueno, pues será este mi destino, pues yo una vez lo voy a terminar. Qué bien. ¿Y está haciendo algo para mostrar a su gente, para, claro que sí, para salir adelante nuevamente? Claro. O estamos montando material nuevo. Qué bueno, y grabar otra vez, y les aseguro que les va a gustar. Dios quiera, primeramente Dios. ¿Qué planes tiene? Pues ahorita grabar, sacar la grabación y empezar a promover. Y ¿el mismo estilo, el mismo nombre? El mismo estilo y el mismo nombre. Me parece muy bien. Creo que me lo merezco. Claro que sí. Y para eso yo estoy, porque yo quiero que salgan ustedes adelante con lo que ustedes batallaron, porque no se me hace justo que hayan tocado puertas. Antes era otra forma de hacer las cosas. Tocaban puertas, no había redes sociales, no había celulares, batallaban para encontrar las direcciones, para que la gente creyera en ustedes. Cuando iban a tocar a otra ciudad, se malpasaban, batallaban para vestirse, todo eso. No había lo que ahorita hay, que uno los apoya, que quédate aquí, que báñate aquí, que mira, yo te llevo, te doy un ride, que vamos al Twitter, al Facebook, tantas redes sociales, a YouTube, donde uno puede ver sus programas, sus mensajes, sus canciones, ¿verdad? Uh-huh, claro. Compartir como esto, porque estamos haciendo aquí una entrevista con usted. Antes no había eso, antes se batallaba más. Y digo yo, ¿cómo se pueden mantener en el olvido? ¿Cómo la gente de la nueva era nada más viene a agarrar sus éxitos y las están promoviendo con otra voz, pero con el mismo estilo? Digo, no es justo. Y yo para eso estoy, porque yo los quiero apoyar, y ustedes también únanse conmigo, porque digo yo que claro, todavía claro tienen mucho que ofrecer. Claro que sí. Uh-huh. Claro que sí. Mientras uno esté
respirando y todo, y el corazón palpitando, todavía podemos. Yo, mi lema es, honor a quien honor merece y al César lo que es del César. Así es. Y un llamado para todos los gruperos de la inmortalidad, de la época de los años 70 y 80, no se dejen quitar su corona que ustedes se ganaron por la nueva era que está viniendo. Porque los éxitos ustedes los pusieron en alto. Ustedes agárrense de ahí, amárrense y apóyense unos a los otros. Ese es mi mensaje para ustedes, con amor, Ludivina Montenegro, en la casa del señor Juan Vallarta. Amor y paz y muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga.